Mirar hacia atrás te hace recordar etapas y momentos que creías haber olvidado. El 1998 fue un año que dejó momentos para la historia y que para muchos de la generación millennial marcarían un fuerte impacto en su infancia. Mientras el mundo lloraba por la guerra de Kosovo y la Segunda Guerra del Congo, en gran parte debido al interés de controlar los yacimientos del coltán, un mineral que se usa para la fabricación informática, el boom de las nuevas tecnologías ya estaba azotando nuestra sociedad. El 1998, un año en el que nacería Google. ¿Quién diría que para quedarse como lo ha hecho? Se estrenaban películas como El Show de Truman, Godzilla o Bichos. En el otro lado de nuestros hogares, en Estados Unidos saldría a la venta la fiebre Pokémon. Todo ello a ritmo de Spice Girls y Backstreet Boys. Yo, por mi parte, lo recuerdo jugando horas y horas al FIFA 98, uno de los juegos que más me marcó. Y sobre todo viendo cómo Francia conquistaba su primer mundial con jugadores ya míticos como Zidane, Deschamps o Barthez. Un mundial en el que estrenaban el Gol de Oro, una versión oficial del quien marque gana. Lo que no sabía el mundo es que ese mismo año nacería un niño que cambiaría el destino de la selección francesa dos décadas después para volverla a ser campeona del mundo tras un periodo con más sombras que luces. Nacería Kylian Mbappé. Pero antes de entrar en el fondo de Mbappé, voy a dejaros unos datos para entender la magnitud de lo que vamos a hablar hoy y así poder ver de dónde viene todo esto. Kylian Mbappé es un jugador que destaca por su arrancada, por su olfato goleador y por sus condiciones físicas. Algo muy complicado de encontrar con cierta continuidad y menos aún en alguien de su corta edad. Se trata del jugador con más valoración en Transfer Market, el portal reconocido de tasaciones y valoraciones futbolísticas. También se trata de uno de los jugadores más jóvenes en ganar un mundial en toda la historia. El récord lo tiene Pelé en 1958, pero es que Mbappé además lo hizo con una influencia increíble. No es que estuviera convocado y ya está. Tuvo determinación y jugó unos partidos excelentes. Hizo su debut profesional con 16 años en el 2015 con el Mónaco. El Mónaco se encontraba en una situación un tanto mala y decidió apostar por la cantera. Entre ellos se encontraba Kylian Mbappé, que junto a Radamel Falcao en ese entonces formaron una de las parejas más temibles de Europa, llegando a marcar 57 goles entre los dos. ¿Pero qué pasó en 2017? Pues que junto a Neymar, el PSG fichó a Kylian Mbappé por 180 millones de euros, formando así un tridente temible con Cavani y Neymar. En ese mismo 2017 consiguió ganar el Golden Boy con la puntuación más alta de toda la historia. Y en el 2018 conquistó su primer mundial, siendo además nominado al MVP del mejor jugador joven. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en la chicha, en ver qué tiene Kylian Mbappé diferente, qué es lo que le hace ser especial. Pues bueno, hoy me siento generoso y gracias a Kylian Mbappé vamos a aprender lo que es un mapa de posicionamiento. Se trata de una herramienta que se usa frecuentemente en marketing para comprobar dónde estás, en qué posición estás con respecto a la competencia, en cuanto a la marca y los productos que tienes. Esto se hace teniendo en cuenta la selección de varios criterios. Estos criterios que se seleccionen van a depender de la empresa, del momento en que se encuentre, del sector, etc. Pero generalmente se suele utilizar por un lado la calidad percibida y por otro el precio, ¿vale? Venga, pues seguimos. Pero es que hoy lo vamos a hacer de una manera un tanto diferente. La vamos a adaptar a nuestra manera para ver por qué Mbappé tiene esta misión y por qué es tan importante que la pueda cumplir y por qué creo que es el elegido para llevarla a cabo. Y vamos a tener varios criterios para tener en cuenta... ¡Joder! Y vamos a tener en cuenta estos criterios para llevar este mapa de posicionamiento a cabo. Primer criterio es el precio. Obviamente el precio es algo subjetivo y que se mide con distintos criterios que a su vez son objetivos. Y es que va a depender de ciertos factores como los años de contrato restante, la edad, el palmarés, la posición y otros tantos factores. Palmarés. Siempre me ha parecido rara esta palabra. Así que teniendo en cuenta el precio, no saldrían estos jugadores: Mbappé, Sterling, Neymar, Mané y Salah. Vemos cómo afecta el tema del palmarés. Aparte del Mundial de Mbappé, vemos también las Champions de Salah, como lo han hecho estar ahí arriba, o las de Mané también. También tenemos en cuenta, por ejemplo, las Premiers que ha ganado Sterling en las últimas dos, además de la edad, por eso Messi o Cristiano no están en esta gráfica, porque acordaros que estamos filtrando por precio. Y teniendo en cuenta el otro criterio, tendremos que seleccionar jugadores jóvenes, por debajo de 23 años, y obviamente que sean ofensivos, porque si no, no sería una comparación justa. Así que vamos a meter en la gráfica esta que hemos hecho en primera instancia, los jugadores que yo creo que pueden plantarle cara a Mbappé o al menos intentar arrebatarle el futuro trono. Así que en la gráfica nos quedará un total de 10 jugadores para tener una comparativa así un tanto sustanciosa. Y de esta manera poder tener una idea del impacto que tiene actualmente y potencialmente en el futuro Kylian Mbappé. Los ya mencionados Sterling, Neymar, Mané y Salah, vamos a sumarles
Jadon Sancho, del Dortmund, 19 años y valorado en 120 millones, una de las esperanzas inglesas. Joao Félix, esperanza rojiblanca, portugués de 20 años, tasado, valorado en 100 millones. Por otra parte tenemos al argentino Lautaro Martínez, un killer, que actualmente está en el Inter, tiene 22 años y está valorado en 80 millones. Otra de las esperanzas inglesas se trata de Marcus Rashford, diablo rojo de 22 años y también valorado en 80 millones. Por último, Ousmane Dembélé, del Barcelona, 22 años y 75 millones de euros. Hace un año estaba en 120 millones. Sus continuos problemas de lesión están lacrando su carrera. Sí que es cierto que podría meter otros jugadores como Haaland, Ansu Fati, Rodrigo, Vinicius, pero no los he puesto porque no alcanzan el valor mínimo de mercado en Transfermarkt como para considerarlos relevantes aún. Déjales tiempo. Y es que con todos estos competidores vemos cómo Mbappé está a años luz de todos ellos. Os dejo un ejemplo que creo que hace entender cómo las empresas hacen uso de esta herramienta para conocer su posición en el mercado con respecto a la competencia. Con este ejemplo sencillo entendemos cómo lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando queremos introducir algún producto en el mercado. Nos facilita saber qué segmentos están desocupados y qué características tiene que tener nuestro producto o marca. Aunque bueno, si no me creéis a mí, mejor que escuchéis esto de Zetangana. Yo sabía que podían funcionar porque había un hueco en esta escena de España, que es que no había un artista urbano realmente posicionado a la altura de los artistas urbanos internacionales. O sea, aquí todo el mundo ya estaba empezando a escuchar J Balvin a saco, todo el mundo escuchaba a Drake, todo el mundo escuchaba a Rihanna, a Beyoncé, conocían a Daddy Yankee, ¿sabes? O sea, había todo eso y en España no había. Y yo dije, ah, bueno, pues si no hay, llego yo, que no le molesta a nadie, porque nadie se tiene que ir de ahí, y ahí me quedo yo. Os cuadra, ¿no? Y es que yo soy de la opinión de que cada jugador tiene algo especial, algo que te haga querer volver a verlo, volver a pagar una entrada para ir a ver qué hace o cómo juega, vaya. Tal y como cada restaurante tiene su propio plato al que quieres ir a volver a probar. No probar, sino comer otra vez, porque probar suele ser la primera vez. Y sin duda Mbappé lo tiene. Así lo demuestra la cantidad que desembolsó el PSG en aquel verano junto a Neymar. Entonces, ¿qué es lo que le hace único, diferente? En este caso Mbappé tiene unas cualidades físicas extraordinarias. Pero espera, hay muchísimos jugadores con cualidades físicas extraordinarias. Sí, es cierto. Sí, la verdad es que sí. No te voy a engañar tampoco, ¿sabes? Pero es que Mbappé tiene unas cualidades técnicas excelentes también, sobresalientes. Y es así de simple. Es un 10 en ambas facetas. Ya que lo lógico es que no destaques en las dos facetas. Puede ser un jugador muy físico o muy técnico. Pero si tienes las dos, estamos hablando de un jugador que... Cuidado. Y más si tiene 21 años. Hostia, venía aquí para que me digas que Mbappé es bueno y rápido. Vamos, no me jodas. Algo que hace que también sea diferente es que Kylian nació en Bondy, una comuna a las afueras de París. Una zona más bien marginal donde luce un mural en honor a Mbappé. Y un lema que reza Bondy, pueblo de posibilidades. Y es que Mbappé es un símbolo de esperanza para los jóvenes de Bondy, donde las oportunidades están más caras que un par de kilómetros más abajo. Y esto es un hecho que facilita que Mbappé sea configurado como un ídolo urbano y que por tanto se transfieran estos valores a su club, el PSG actualmente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que Mbappé ayuda a transferir los valores, en este caso urbanos, al PSG? Vamos a ver, Mbappé pertenece al PSG. El PSG tiene Mbappé. El PSG vende y comercializa camisetas de Mbappé. Si el PSG comercializa esas camisetas de Mbappé, tiene coherencia que se atribuyan esos valores de manera tan sencilla. Por eso en estos últimos años seguro que has visto un montón de gente por la calle, a ver, un montón, tampoco toda la ciudad, pero mucha gente con, sobre todo gente joven, con chándals, camisetas del PSG. Porque es que se ha transferido de la esfera deportiva a la urbana. Todos hemos visto a alguien en el parque con el chándal del PSG, no me engañes. Y más con el auge del trap. Ya que estamos, también lo meto aquí. Pero ojo, sería totalmente injusto atribuirle toda esta transferencia de cultura urbana solamente a Mbappé, ya que Neymar también ha ayudado muchísimo. Y se puede decir que también algo similar sucede en el caso de Pogba con el Manchester United, que por cierto os dejo un vídeo aquí o aquí, no sé dónde, en el que os hablo un poco sobre Pogba y aspectos interesantes, por si no lo habéis visto. Y si no me creéis, solo tenéis que entrar en la web del PSG, ir a la tienda y ver toda la sección de moda. Ahí podéis ver toda la estética urbana, se nota. Incluso una colección Bondi Dreams en torno a la figura de Mbappé, que en este caso está diseñada por Nike. Así como el acuerdo alcanzado con Jordan para determinadas camisetas. ¿Puede haber algo más urbano que el básquet y la NBA? Yo creo que no. Y después de ver cómo Kylian Mbappé se ha convertido en el ídolo francés, el símbolo de esperanza y el triunfo de la humildad, me gustaría remarcar que es que lo más emocionante de Mbappé es que acaba de empezar su propio libro, su propia historia, y la ha empezado de manera épica.
Nos quedan 10 años aproximadamente para ver cómo Kylian Mbappé intenta recoger el testigo de los actuales reyes que están en el trono, como Cristiano Ronaldo y Messi, sobre todo. ¿Y vosotros quién creéis que le puede hacer sombra a Mbappé? Si queréis me lo dejáis en los comentarios o... no sé, me enviáis un mail o una carta por correo, un pergamino, me lo dejáis un mensaje en una botella, lo que queráis. Y es que cada personaje tiene su historia. Y cada personaje tiene unos retos y deseos. No parece descabellado incluso ver si pudiera conseguir un segundo mundial o un tercero, quién sabe. Cuando Messi y Cristiano dejen el trono, será el heredero destinado a reinar el fútbol mundial en los próximos años. Se trata de la joya de la corona que ha unificado una generación de jóvenes con talentos dispares. Y el hecho de que sea precisamente el más joven quien haya dado sentido a esta generación es porque es un jugador con una capacidad de liderazgo impresionante. Un chaval de 21 años que ha sabido reconducir el rumbo de la selección francesa tras ciertos años de oscuridad. Y hasta aquí mi particular visión sobre Kylian Mbappé. Si os ha gustado, dejad like y suscribiros por favor porque es importante, porque si no, no me entero de quién lo ve y si hay gente que le interesa o no. Si os gustaría ver algún análisis parecido a este sobre algún otro jugador, me lo podéis decir y vemos a ver cuál podemos hacer. Hasta luego.